Buenas noches. Las lluvias comenzaron a mostrar su supremacía sobre las obras que construye el hombre y se manifiesta con la destrucción de inmuebles en zonas aledañas a laderas y barrancos en asentamientos. La segunda fase del invierno está provocando estragos en distintas regiones del país. Aunque las mañanas son calurosas y soleadas, por las tardes las lluvias son intensas y el resultado es trágico para algunos guatemaltecos. Las precipitaciones de las últimas horas resultaron devastadoras para los vecinos del asentamiento Santa Rita, ubicado en la zona 7 capitalina, bajo el puente del Incienso. En horas de la madrugada ocurrió un deslizamiento de tierra que dejó 3 viviendas destruidas y más de 10 personas resultaron afectadas. Sin olvidarse de los guatemaltecos que resultaron lastimados. Uno de ellos terminó en el hospital. El alud arrasó con todo a su paso. Además de destruir las construcciones, se llevó algunas pertenencias de los afectados, que ahora fijan su esperanza en el Estado guatemalteco y, por supuesto, en el ser divino. Es importante tomar en cuenta que las lluvias continuarán, según el pronóstico de los expertos. El llamado es para las personas que habitan en zonas de riesgo, como asentamientos o en las cercanías de ríos. Hay que tener cuidado especial con niños y personas de la tercera edad y abrigarse adecuadamente, porque el invierno continúa y los estragos amenazan con dejar huellas indelebles de zozobra, destrucción y pánico.